Hola a todos, mi nombre es Janelli Fernández. Estamos aquí en vivo en Bill desde New York City con Jules Vázquez, una de las estrellas del hit show de Netflix Russian Doll. Jules interpreta el papel de John, el ex novio de la protagonista Naria, quien durante la serie se muere y sigue reviviendo la noche de su, de su fiesta de cumpleaños. Antes de comenzar, vamos a ver un clip de la serie. ¿Qué eso? ¿Quieres ¿Qué what esas preguntas? questions? You un problema mental? Issue? Did you kill someone? Oh my God! Seriously, come on! No, I did not kill somebody. If I killed somebody, I would play a cool, move to New Mexico, start a band. Then what is the problem? Well, you just tell me what the rabbi said. No, no, no. It's been six months. I kept my distance. I gave you your space. Then I get a text inviting me to your birthday party. Well, Maxine and It's invited a transactional you. You. blowjob with a side of rabbi. What is going on with you? Do you want to know? Yes. I can't tell you. Okay. So many moving parts you know what i mean it's a lot of ins and outs so i blew up my life and that's not on you but if you could acknowledge that it happened that would be great it happened john i know it happened thank you ayúdeme todos a dar la bienvenida a Yul Vázquez. gracias. Hola, Jul, ¿cómo, ¿Cómo estás? estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias por estar aquí este día tan frío de Nueva York, gracias sí. por acompañarnos. Eh, primeramente, felicidades, felicidades por todo tu éxito, pero principalmente ahora por, por Russian Doll, que digo, como decimos nosotros, me salta en la sopa, o sea, todo, todo el mundo está hablando de esta serie, sí. eh, ha sido un éxito total sí, sí. Um, y quiero empezar por ahí, quiero empezar, siempre me gusta preguntar como que, eh, ¿por qué crees que esta serie la llamado la atención a tantas personas. La verdad que no sé. Creo que, creo que porque la serie tiene su, tiene su, su propio eje, tiene su, su, su propia onda. Porque es una, es una idea que, es, vaya, que la hemos la, visto, la idea que un, una historia se, se repite, pero el, esto tiene, no sé, le han hecho un, un clic especial y ya... Uh -huh. Ha quedado, como dicen, ha clavado. Ha, ha cliqueado. Ah, sí. Exactamente. Ha clavado, Entonces, sí. creo que, pero imagínate, eso es una cosa que uno, uno lo hace, uno nunca, no puedes imaginarte qué es lo que va a hacer. A veces pega y a veces no. A veces pega y a veces no pega. Eso no pega. Y para los que no lo han visto, quiero, quiero saber cómo, vas, cómo puedes describir esta serie. Escríbeme la serie en tres palabras, si puedes. Uf. Uh, te agarré. En tres palabras. <laughs> wow. Uh, te agarré ahí, te agarré. Uh, no, sí, es un poco difícil. Eh, muerte, vivir, amor. Wow, mira, preciso y conciso. <laughs> me encanta, me encanta. Y cuéntame de cómo fue trabajar con Natasha, ¿verdad? Porque creo que hay una química entre ustedes que, sí. que se nota y que hace sí. que la, la relación de Naria y de John funcione bien. Así que cuéntame cómo fue trabajar con ella, se conocían de antes. O sea, dime de esa Yo lo conocía, sí. Eh, ella eh, lo conocía por 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 años y siempre estaban buscando algo para hacer y nunca encontramos nada. Entonces ella me mandó esta serie y me dijo ¿qué piensas? Y un papel que no, que no tengo la oportunidad mucho de, de, de hacer. Casi siempre hago de los heavy, ¿so me los malos. Eh, y esto me, me, parec me parecía súper bien y siempre ella siempre tu tuvo una buena onda con ella y dije bueno pues vamos empezamos y lo que no sabíamos es cuando empezamos a trabajar que íbamos a hacer la química que tenemos estaba súper buena sí pero entonces eran amigos de antes sí éramos amigos okay. pero tú me entiendes empiezas a trabajar con alguien a lo mejor a veces no a veces wow uh -huh. Eres amigo, pero no funciona. Esto sí, había una chispa entre ella y yo y, uh -huh. y funcionó súper bien para esto. Sí, no, claro, se nota. Y creo que esa química hace que la, la, la relación se vea como orgánica, ¿verdad? Como sí. que se, uno lo siente, como real se está bien. Sí, sí, sí se siente exactamente. Muy real. Sí. Y hablando que eh, tocaste un poquito de la pregunta que te iba a hacer, como cuando Natasha te trae este, perto, este personaje, perdón eh, ¿por qué decidiste interpretarlo? O sea, ¿qué te llamó la atención de él? Porque es. Eh, es, es, tiene, es un es un, un personaje que tiene que tiene unas, eh, un nivel un, eh, sensitivo que es, es un padre nivel, sí nivel, es. es un padre es, es también había eh, eh, por qué él sigue con ella él, él, porque ella le, le da galletas y el y el hombre todavía sigue y yo decía pero por qué es, no porque está enamorada de ella y es, el buscar eso eh, me parecía todo bien súper Súper chévere hacerlo, entonces pues, y dije: pues, pues vamos. Y eso pasa en la vida real, ¿verdad? No es nada más. No, claro, pero lo interesante es casi, es casi siempre vemos lo opuesto: la mujer que sigue volviendo al hombre. Y aquí era el completamente reverso. Sí. Eh, eh, así que estaba interesante. Y él tiene una hija y quería que ella. Con... Había un. tenía mucho ahí para, para hacer. Me encanta que digas eso, porque creo que cuando la estaba viendo la serie, me di cuenta de eso. Y para los que no lo han visto, voy a tratar de no dar mucho, pero sí eso. Usualmente cuando uno ve películas o novelas, lo que sea, siempre es la mujer que le está cayendo atrás al hombre. Claro. Y, y sin embargo, es, o sea, una como una belleza para mí siendo mujer viendo sí. esto, ¿verdad? Como que él es que está perdido por ella y sí. sigue y sigue. Usted sabe. Sí, no, no. Y, y él él bueno <laughs> él, lo que él él estaba casado. Él deja él como, en, como en, en el clip que dice exploté mi vida por ti y ahora pero, y ella es que ella está en un en, en el ciclo ese del, 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 del de lo que está pasando a ella y no y no ve lo que le está pasando a él. Como que no, no ve los demás, no, claro. ve, no ve el mundo alrededor. de claro. ella. Um, Y hablando un poquito más de, del personaje, que como mencionaste, él está casado, tiene una hija, pero ¿cómo fue interpretar un personaje que, que no tiene mucha historia, verdad? Porque no lo no, no conocemos mucho, ¿verdad? No. Sabemos que... Bueno, ahí tiene está, una ahí está hija, la cosa. Sabemos que, sí. que fue su exnovio, pero no sabemos mucho sobre él. Así que, y creo que... Tú le das como una emoción que uno casi empieza a imaginarse una historia para él. Así que, ¿cómo fue interpretar eso? Bueno, es, es interesante que, que me preguntas eso porque hablé con ellos y le, y le, y le dije: Mire, aquí no, aquí no, aquí no, no sabemos nada de él. No, no, por, no. Entonces, inventamos, yo inventé imaginariamente lo, lo que yo me imaginaba que era la vida de él. Y, y de la esposa de él. Y con eso, es lo que, eso es lo que usé, porque jamás lo iban a escribir. Entonces tuve que hacerlo yo. Me imagino fue un obstáculo eso, ¿verdad? Para... Como, sí, obstáculo y también, eh, y también fue súper bien porque podía crear completamente lo que yo quería. No, no estaba <laughs> atado por nada de, por, por la historia, ¿tú ¿me entiendes? Uh -huh. Yo todo me lo podía imaginar como yo quería que fuera. Entonces, pienso, este personaje como que va más allá, ¿verdad? Le dio oportunidad como actor y, sí. y, y abrió puertas para personas que lo estuvieran viendo también claro. en casa, como que uno puede interpretar lo que quiera, pero también para usted, igual, interpretar como, como usted lo quería, ¿verdad? No, claro, claro, y, y también orgánicamente lo que estaba sucediendo con, con Natasha en ese momento, porque eso estaba cambiando. Eso cambiaba, a veces a, 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 hay mucho eh, um, improvisado. Improvisa. Improvisábamos Improvisa. mucho. Uh -huh. Porque empezábamos, había una escena escrita, entonces a veces hacíamos una izquierda y e íbamos con esa izquierda, ¿me entiendes? Y a ver qué es, lo que, qué es lo que salía. A veces salía algo súper chévere, a veces no. Uh -huh. Pero todo estaba súper orgánico en ese momento de lo que estaba sucediendo entre ella y yo. Porque, como deciste... La química que teníamos nos, nos dio eso, uh -huh. que podíamos hacer, improvisar eso. Sí, no, me encanta y felicidades por eso, porque se nota en realidad que, que claro, ustedes son profesionales, pero eso se ve, se ve en la serie, que uno siente como, no, no es que se siente inventado, pero se siente real. Yo siento sí. como que conozco a Naria, conozco a John, ¿verdad? Como sí. que hay esa eh, transparencia entre, entre esos dos personajes de ustedes. Bueno, ¿sí? yo, para, para mí, por, como, como actor, siempre lo que yo trato de hacer es... Es, es que no veas la actuación. Uh -huh. Se nota, sí. Que no se vea. Uh -huh. Porque los humanos no estamos actuando, estamos conversando. Uh -huh. Ellos están sentados ahí. No hay, que, no hay que actuar como nada, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, lo que yo siempre trato de hacer es borrar la actuación. No, y se logra bastante aquí en no, esta gracias. serie. Sí, no, en realidad, no, no porque sea usted que se lo diga, pero sí se, se nota. Uno se siente como que uno está ahí en Nueva York con ellos. <laughs> y hablando, quiero hablar un poquito también sobre tu personaje, y mencionaste algo ahorita que me, me llamó mucho la atención, que es que el personaje tuyo, cuando me dijeron que te iba a entrevistar, obvio vi la serie y no estás en todos los episodios, no, no, eres, su, eh, eh, no eres el protagonista, ¿verdad?, de la serie. No. Pero, sin embargo, tu personaje es muy importante porque creo que es aparte de Alan, es el único que hace que Nadia piense en algo que no es en ella, ¿verdad? Y sí. que hace como que ella asiente los pies sobre la tierra y se acuerde que sus acciones tienen consecuencias para los demás, claro. ¿verdad? Entonces, háblame un poquito sobre, sobre esa importancia que tiene tu personaje eh, en la vida de Nadia y también para la serie. Sí, creo, yo creo que John es el, es el personaje que es el es el, 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 el compás que, que la, la brújula que, de la, de la verdad porque siempre él te dice exactamente están todo, todo lo que siente lo, te lo está diciendo ella está y todos casi los demás están eh, eh, natasha y allen están en el en el mundo de de ellos mismos como en su cabeza él. y John está John es, John es la tierra Ajá. y para y es también para ella también es la Tierra, es que ella, pero ella no puede ir a la, a la tierra, ella está en, en otra, en, no sé. Como en, en su misma cabeza, claro. ¿verdad? Sí, sí. Y por eso siento que, que John es, es tan importante para la serie, o sea, si me imaginé cómo sería la serie sin John, no podría ser, ¿verdad? Porque se necesitaba ese, ese elemento de, de algo que más allá de Nadia, ¿verdad? Algo más claro. allá de sus pensamientos. No, o sea, hace, tiene que, hay que haber un personaje que el, el público pueda como, usar como si fuera un, un ancla. Uh -huh. Exacto, exacto. Me, encanta, me encanta que lo describiste como la, la brújula, ¿verdad? Como que, sí, sí, la, sí, pero es el, el que dice la verdad, uh -huh, porque así. ella dice cosas, no, es verdad, no es verdad, ¿sabe Dios? ¿Qué le está pasando? ¿Se muere <laughs> no se muere? Es, es, es un, no sé. Es como eh, la realidad en, en el ciclo. Este, está este, flipado es, todo, es, <laughs> claro, es, 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 claro. Claro, claro. Y hablando de eso un poco, quería tocar uno de, de los temas, bueno... Eh, sin dar mucho, el tema que, que todo el mundo sabe, que es el tema de, del ciclo de la vida y de la muerte y, y la repetición que ocurre, obvio, en la serie. Um, porque creo que Russian Dolls es, es una comedia, de cierta manera, pero es una comedia oscura, ¿verdad? Porque se super, trata de sí, algo bien real, que, que a veces la estaba viendo y no sabía si llorar o reírme, porque creo que, y por eso me encantó mucho la serie, creo que... De cierta manera todos nos hemos sentido como en algún momento hemos estado atrapados en alguna etapa de nuestra vida, que uno se siente como que, se, como que uno se muere y se levanta y hace lo mismo. Y, claro. y, y creo que por eso le ha llamado la atención a tantas personas. Um, ¿Cómo crees que, que tu personaje y esa relación con Naria um, logran transmitir ese, ese tema para otras personas? El tema de, de... De ese ciclo de la vida y de la muerte. Bueno, para John, él, él tenía una vida. Y él mata a esa vida en búsqueda de una vida con ella. Wow. Uh -huh. Ni lo había pensado. Me encanta que dijiste eso porque y, ni lo había pensado. Y ella le da un poco de vida y después se la quita. Y después se la da y después se la quita. Y eso es, y lo, es lo, lo sigue matando hasta que ya uh -huh. no puede. Me encanta que, que digas eso porque ni siquiera lo había pensado que ese. El personaje de John tiene un, un, como su propio ciclo de, de vida y muerte. Antes de ella. Antes claro, de ella. Con, su, con la esposa que tenía, con su, con su hija. Uh -huh. Y como es la vida, se, se empata con ella, uh -huh. mata a, la, a esa vida, empieza con, quiere empezar con ella, uh -huh. empi empieza, ella le da cuerda y después uh -huh. le quita la cuerda. Imagínate. Ella sí es, que jala y empuja wow. y jala y empuja, sí, Exactamente. ellos. Exactamente. Sí, se pasan entre esa, ellos el, el tiempo entero, sí. Um, y hablando de esa, de esa repetición, ¿cómo, ¿cómo hiciste para grabar la ¿Cuántas personas tú conoces que son jala y empuja? Bueno, yo no puedo decir eso en la cámara porque me agarran, me van a ver, Jula, no me meten en problemas. <laughs> <laughs> tú conoces dos o tres. Claro, ho, ho, ho. Ahí. Por lo, dos o trescientos. No lo diga, no lo diga no, aquí. No, no, yo no te puedo meter en problemas. Sí, no, no. <laughs> Dime entonces hablando de esta repetición y quiero tocar un poco sobre tu experiencia en el set, um, ¿cómo fue tener que repetir la, las mismas escenas y de la misma manera, ¿verdad? Porque yo te puedo preguntar la pregunta dos veces, pero no siempre va a ser igual, no, ¿verdad? No, claro. <laughs> bueno, para mí, bueno, te digo sinceramente, para mí no fue tan... tan... Difícil. Era difícil para, el, para la, 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 la persona del, del, del guión y para el continuity, sí. porque, porque tenían que vigilar y para, para, el, para el director, porque eso era difícil, uh -huh. para, porque los ángulos de la cámara tienen que repetirlos y tienen que ser exactos que, para, para que empate con la otra pieza. Uh -huh. Para mí yo, yo estaba en mi propio mundo, uh -huh. yo sabía dónde estaba en la historia. Pero el resto era lo que estaba súper complicado, era, un, era como un rompecabezas. Imagínate para los que tenían que montar esto después, porque el, la cantidad de, de, de material que había era increíble, porque hay no sé cuántos ángulos, de cuántas diferentes historias, y a veces la historia más cambia, como tú sabes, son dos o tres palabras, una y cambia. Y, entonces, todo eso había que mantenerlo súper claro sí no ahora me vas a tener que poner en contacto con la producción entonces. no es increíble <laughs> no no pero sí no no había pensado no, que tal vez eso más difícil no, imagínate montar eso uh -huh. bueno es súper difícil más difícil para ellos sí claro Uf, no 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 ah, lo tuyo era fácil no <laughs> claro porque tú sabes nosotros llegamos hacemos y después nos vamos y después todas esas piezas se quedan en las manos pero ahí donde ahí donde muere o vive algo en las manos de esas personas, uh -huh. porque hay, hay tantas tomas. Wow, tocaste el tema de, de la serie. Mira, tú eres un profesional. <laughs> me encanta, me encanta. Y mira, eh, te quería preguntar, ¿cuál, ¿cuál fue la escena más memorable para ti? Sí, puedes escoger hay una, una, está, eh, sí, uh -huh. una. Hay una escena eh, que, están, que están en la cama y eh, ellos, él, él, él piensa que, él piensa que, sí. que vuelven uh -huh. y se da cuenta que no. Sí, esa escena. Vuelve, vuelve y como que lo mata. Ahí. Otra vez. Vuelve y empieza el ciclo no, increíble. Sí, sí. Le da fuego y después le tira agua. <laughs> es es increíble, increíble. Sí, no, no voy a coger notas, yo no de nadie, no. no, no. No, pero así es la vida, ¿no? Uh -huh, claro, así es, sí. así es la vida. Sí, y pienso que por eso eh, le, le encanta a la gente esa serie, porque tiene ese elemento de realidad que a todos nos aporta bueno, Conectan, Claro, con, conectan con, con, con todo y. Uh -huh. Se, se conecta, uno se siente conectado. Con Todo el mundo ellos. puede ver algo de ellos mismos uh -huh. en eso. En esa, en esa serie. serie, sí, serie. claro que sí. Um, y nos está llegando una pregunta de, de Twitter que te voy a preguntar, um, que es de uh, J Smash 1990. La pregunta es: eh, ¿Quién ha sido tu director favorito para trabajar durante tu carrera? Wow. Ah, solamente que Phil, Phil Hoffman. Okay. ¿y por qué? Cuéntanos esa, esa experiencia Porque, un poquito. Eh, eh, era un, un gran actor y tan, y tan bueno como actor es tan bueno como director. Digo, esto es en, en una obra. Uh -huh. Si la pregunta fuera director de cine, director de... las respuestas serían a ti. Ah, eh, no, nos quedamos aquí toda la tarde. <laughs> demasiado, pues, demasiado. Eh, eh, la verdad que he, te, he tenido mucha suerte que he, he trabajado con directores increíbles. Claro, no me imagino su, su resumen es demasiado largo. Sí. Eh, y mira, no lo puedo dejar ir sin preguntarle sobre su otro proyecto, porque usted no para, que es eh, I Am the Night on TNT, que por cierto, hoy es eh, el final el de final. la serie, sí. Yeah. Eh, cuéntame un poquito sobre esa serie, para los que no la han visto, eh, de su, su personaje y por qué tenemos todo que correr a verlo. Es, es, es un, bueno, no sé si conoces la, la historia de The Black Dahlia. Sí. Okay, que me asusta conectado. mucho sí eso es, eso es horrible, ororoso, horrible horrible ororoso. Sí, horrible, sí. horrible pero esto está conectado uh -huh. a, a esa historia uh -huh. eh, Chris Pine es un periodista que está bueno periodista uh -huh. que está buscando él sigue un, un, una historia porque él, él, él cree que hay hay una, algo bien oscuro con con esa muchacha y con el padre de ella y yo soy un, un policía en Los Ángeles en los 60 uh -huh. que es súper corrupto, que está tratando de prevenir que él investigue eso. Usted entonces horrible aquí, eh, también horrible, horrible sí, igual sí, que sí, la horrible. serie, horrible. Bueno, creo, <laughs> le trato de sacar un ojo en una escena a ese señor. Bueno. Ah, muy casual, ¿verdad? Nada, no, sí, casi eh, nada. Algo, casi nada, no. Pues nada, Jul, mire, gracias por estar aquí, gracias, gracias, gracias. A ti. le deseo lo mejor, todo el éxito en el mundo. A ti. Y para los que están en casa, no se olviden que ya pueden ver a Russian Doll por Netflix, asegúrense de verlo y que hoy no se pueden perder la final de... I am the night por TNT a las 9 de la noche. Pongan su DVR, lo que tengan que hacer. Eh, señores, ayúdenme un aplauso más para Jules Vázquez. <inaudible>